¡Dios mío, está en el agua! En este video se pueden escuchar los gritos de pánico de los bañistas que presenciaron la caída y explosión de la avioneta que se estrelló en la costa de Isla Verde, en Puerto Rico. ¡Dios mío, Señor bendito! En la aeronave iba un piloto y tres pasajeros que luchaban por escapar de un infierno de fuego. En medio del caos, algunos testigos se lanzaron al agua para ayudar. Cuando veo la explosión, veo que sale una cabecita del agua. Yo pensé que se había matado a la gente. Y esa cabecita, no sé si fue por el aceite o algo, se prendió, estaba prendiendo el fuego. Ese día, Chente Quilichini se convirtió en un héroe. El hombre de 55 años, quien se autodenomina un deambulante de la playa, fue el único que logró sobrepasar los retos de las corrientes y los arrecifes y llegó hasta la avioneta. Fuimos hasta la playa de Piñones, el lugar de los hechos, y desde allí nos relató su hazaña. ¿Cómo lograste llegar hasta la avioneta? Cogí mi tabla que estaba en esa área, brinqué por encima del riff. Ahí fueron las primeras malas ideas porque me enterré un montón de erizos y me di cantazo. Cuando estoy a cierta distancia del avión, pues veo que sale una cabeza del agua, de otro lado ensangrentada con sangre. Ese era el piloto. Pues yo lo vi que estaba haciendo un struggling, estaba dando de se hundía y salía, porque esta área es un área bien peligrosa con varias corrientes que se unen. Chente primero logró sacar al piloto, un joven de 24 años, quien estaba herido. Luego a una niña de 14 años con graves quemaduras que estaba con su padre. Pero cuando Chente iba a rescatar al papá, él se resistió, y es que una joven de 15 años continuaba bajo el agua atrapada por el cinturón de seguridad. Y ella no era un familiar, sino una amiga de la hija que estaba bajo su cuidado. El hombre presentaba heridas en la cara, estaba conmocionado y me gritaba en inglés que por favor ayudara, que hiciera lo que pudiera, esa era la mejor amiga de su nena, que no era ni su nena. Que él tiene esa responsabilidad, que yo tenía que hacer lo posible para sacarla. Chente dice que hizo hasta lo imposible por salvarla. Yo bajé por esa puerta, eran como 12 pies, no más, 12, de 12 a 14 pies. Cogía aire, tomaba aire y bajaba. Me encontré con el problema de que había visibilidad casi negativa porque había mucho revuelo en el agua, era remolino, por las corrientes se forman allí y gasolina saliendo del fuselaje. Y cuando veía los ojos, pues se me quemaba y lo que veía era algo negro. Pues subía y bajaba, Estuve en ese invento como 8 veces. Eventualmente llegaron los rescatistas, pero ya era muy tarde. La jovencita había muerto. La incapacidad que tuve de ayudar a esas personas que estaban en esa necesidad me ha roto una parte del corazón para el resto de mis días. Y cada vez que vengo aquí, que vengo todos los días, me voy a acordar de eso para el resto de mis días. La labor de estos buenos samaritanos fue crucial porque ayudó a que la tragedia no fuese una peor. Incluso el secretario de Estado de Puerto Rico les dio un reconocimiento. A él también le tocó una tarea bastante difícil y fue decirle a la familia de la niña de 15 años que había fallecido. Luego yo le envié un mensaje de texto que necesitaba que estuviese junto a su esposa porque necesitaba hablar con ellos. Y ahí a los 20 minutos, como 15 minutos, pues me llamó y tuve oportunidad de explicarle lo que había ocurrido. Muy duro, muy desesperante. Las víctimas del accidente venían de Georgia y habían tomado la avioneta en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico. De allí partieron hacia la isla de Culebra a pasar unas vacaciones. Pero la aeronave confrontó problemas mecánicos y, tratando de regresar a la pista, cayó al mar. ¿Qué mensaje le envías a la familia de esta jovencita que falleció? Esa nena es parte de mi alma, es parte de Puerto Rico y es parte de Culebra, la isla que iba a visitar. Y fue una víctima de las circunstancias, de lo que es la vida, de los accidentes. Pero que todos los puertorriqueños que estamos aquí, en esta playa ese día, hicimos lo que pudimos para salvarle la vida. Y varios sobrevivientes sufrieron quemaduras hasta en el 40% de su cuerpo y el piloto una fractura, y a todos fueron dados de alta. Le enviamos esas condolencias a los familiares de Catherine.